Digan todos después de mí: Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. De tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Cada uno de ustedes vamos a meditar el Salmo. El Salmo hoy es San Lucas capítulo 1. Dice el salmista: Dios derriba del trono a los poderosos. Naguara. Y enaltece a los humildes. Tremenda enseñanza. Y nosotros que queremos ser poderosos y queremos ser grandes, ¿se acuerdan del refrán que les digo siempre? El que se levanta como palmera, cae como coco. Entre más alto usted se encuentre, más duro es la caída, es el golpe. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que el orgullo a Dios no le gusta. Y la Virgen María es un ejemplo de eso. La prepotencia a la gente le gusta, pero a Dios le desagrada. Debemos aprender siempre a ser humildes y sencillos. A pesar de lo que tengamos, a pesar de lo que Dios nos haya dado, debemos ser siempre las mismas personas. Miren, a veces los trapos y la ropa que llevamos encima nos hacen agrandados, nos hacen más que los demás. ¿Conocen alguna persona así? Que porque los zapatos yo no sé qué, porque los pantalones yo no sé qué, que la camisa yo no sé qué, que el bolso yo no sé qué, que se murió y que se llevó nada. Pero a veces eso nos hace ser más que los demás. O nos hace creer o formarnos esa idea de ser más que los demás. O porque la muchachita es muy bonita, porque es muy jovencita y mira a las otras con desprecio. O porque el muchacho es muy joven, tiene fuerza, tiene músculo y mira al otro con desprecio. O porque tiene un cargo, una responsabilidad y mira al otro con desprecio. Y eso está sucediendo y eso está muy mal. Y la Biblia dice que a esas personas que se creen la última pesicola en el desierto, Dios la derriba, las destrona. Mire, nada de lo que tenemos nos dura para siempre. Nada de las cosas que tenemos nos van a durar para toda la vida. Todo se acaba, todo se olvida, todo se termina. Miren cómo comienza el salmista Lucas capítulo 1 diciendo, oigan, el Magnífica. Mi alma glorifica al Señor. Dice la Virgen María: mi alma glorifica. Y mi espíritu. Mi alma glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. ¿Su alma a quién glorifica? ¿De verdad o de mentira? Yo recuerdo cuando, yo no sé, fueron como 5 o 6, fueron a hablar conmigo cuando yo llegué hace más de 2 años. ¿Se acuerdan quién? Yo no me acuerdo quiénes fueron, pero ustedes sí saben quiénes son. Y cuando llegaron me dijeron: Padre, queremos la misa. Y yo: pero déjeme llegar. No, queremos la misa en la castellana. Pero déjeme, queremos la misa. Y yo ni sabía los horarios. Entonces pregunté, la primera misa que tenía creo que era a las 8:30 en la Piedrita. La segunda misa que tenía el domingo era a las 11 en la Esperanza. Y yo le dije: ¿a qué hora lo voy a colocar? En la tarde. Y le dije: en la tarde no, en la tarde para dormir. Yo no. En la tarde le cuesta mucho a la gente venir a misa. Hay otro que le es más fácil. Hagámosla a las 7 de la mañana. Y yo: sí, está bien. Yo con ganas de correrle que a las 7. Sí, está bien. Vino el obispo. Que quiero hacer una misa y lo invito. Yo sé que aquí escucha la misa o le dice: Monseñor, a las 7 de la mañana. Dijo: no, después hablamos mejor.
¿Saben qué es duro? Darle la gloria a Dios de temprano, de mañana. Y yo los felicito y los admiro y los respeto. Porque ustedes se levantan temprano. Bueno, todos nos levantamos, porque para yo llegar temprano también tengo que levantarme, ¿verdad? A las 7 de la mañana la celebración. ¡Wow! Maravilloso. Mi alma glorifica al Señor. Tu alma y mi alma, ¿a quién glorifica? ¿Por qué nos sentimos contentos? ¿Qué es lo que a usted más le alegra? Digo, la viejita, que me llegue el bono, padre. ¡Ah, caramba! ¡No! El alma tuya y el alma mía debe sentir felicidad en el momento en que usted comulgue, en el momento en que usted se confiese, en el momento en que usted vaya a la misa, en el momento en que usted vaya a la celebración. Ahí debe sentir alegría. Mi alma glorifica al Señor. ¿Quién más? Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. ¿Usted se siente jubiloso por ser hijo de Dios? ¿Usted se siente alegre por ser hijo de Dios? ¿Su espíritu se llena de felicidad y de contento por ser hijo de Dios? ¿O qué es lo que más le alegra a usted? ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Chismear? ¿Parrandear? ¿Fiestar? ¿Hablar con el vecino? ¿Qué es lo que lo pone a usted contento? ¿Qué es lo que le quita el estrés, la rabia, el mal genio, la pereza, la fatiga? ¿Qué es? Sentirse dichoso y feliz porque es hijo de Dios. Su espíritu se llena de emoción cuando le dicen, vamos a rezar el rosario, vamos a leer la Biblia. O es de lo que dice, está bien, vamos, ¿qué más? Ni modo, ya me invitaron. Tenemos que ir allá a llenar la capilla para que la gente vea que estamos rezando. Usted se alegra y su espíritu se alegra en la cosa de Dios. ¿Usted no ve que la gente no se alegra hoy día? ¿Usted es casado? Sí. Se casa por el civil, viven felices. Se casa por la iglesia, amargados. Son novios, viven felices. Son casados, amargados. Estamos en la iglesia sirviendo y trabajando, amargados, bravos, tristes, molestos. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. ¿Tu alegría es Dios o tu alegría son las cosas del mundo? Nosotros los seres humanos hemos aprendido y nos han metido que lo más grande son los logros materiales, que lo más grande son los logros que podamos conseguir un título, una propiedad, un trabajo, y eso es mentira. Los títulos se quedan en la pared, las propiedades se quedan aquí, los logros materiales, aunque son beneficiosos para el ser humano, no sirven de nada. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Usted se alegra en Dios, tu Salvador, o todavía no? Oigan. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. ¡Ah! ¿Cuál es la alegría de la Virgen María? Que Dios puso los ojos en la humilde de su esclava. ¿En quién? En la humildad de su esclava. En la humildad. ¿De quién? De su esclava. De su esclava. Es decir, en la sencillez, en español. A Dios no le interesa ni le importan tus títulos, ni tus logros, ni tu fama, ni tu fortuna. A Dios le importa tu humildad. Y nosotros no queremos ser humildes, sino que queremos siempre andar escalando, andar por arriba, andar por encima de los demás. ¿Quién se alegra en ser humilde? ¿Quién se alegra en ser sencillo? ¿Quién se alegra en la humildad? La Santísima Virgen María, porque eso es lo que a Dios le agrada. No importa, no importa el éxito que usted tenga, no importa las bendiciones que usted haya recibido, no importa lo que usted hasta ahora haya conseguido y haya logrado, a Dios le importa tu humildad. ¿Eres humilde o no eres humilde? ¿Eres sencillo o no eres sencillo? ¿O eres prepotente o eres orgulloso o eres agrandado? Yo le decía la vez pasada, estaba por allá en El Salvador y había una fila de gente saludando. Y yo saludando a la gente, y había uno que fue de Estados Unidos a El Salvador a saludarme.
Y agarró un niño y me lo mandó. Y dígale al padre que yo vengo de Estados Unidos y quiero saludarlo, pero la fila está muy larga. Que me atienda. Y yo, viene el niño, me dice, y una señora estaba escuchando lo que me ha dicho. Mire, aquel viene de Estados Unidos y dijo que lo saludara porque no iba a hacer esa fila larga. Y había gente, bastante. Y llega y me dice, y yo le digo, ¿quién? Él. Me dice una viejita, mentira, ese es el hijo de doña fulana. Hace 2 años se fue para Estados Unidos, ya que es gringo. Y aquí no se va a meter, padrecito. Yo dije, va y le dice que no lo puedo saludar, que haga la fila. Le puso bravo y fue, no hizo fila. Se fue, no saludó. Dios se complace en la humildad de nosotros. Y nosotros nos complacemos en el orgullo, en la prepotencia, en ser grandes, en ser personas que no le hablemos a nadie, que no saludemos a nadie, que no compartamos con nadie. Eso está mal. La humildad no significa que usted agache la cabeza y camine con la cabeza agachada. Soy humilde, soy humilde. La humildad significa que usted reconozca al otro, que usted sea sencillo igual que el otro. Yo me río y no me termino de reír de los políticos ahorita. Naguara. Todos son humildes. Toman café con la gente. Andan hablando con la gente. ¿No ve que hay elecciones? ¿Y no ve lo humildes que son? Sinvergüenza, vagabundo, fariseo, hipócrita, que nunca salen de allá de sus oficinas y ahorita sí para ganar los votos. ¿Lo han visto o no lo han visto? Ahí se vuelven humildes. Eso se llama hipocresía. Eso llama ser fariseo. La humildad no es que cuando usted necesite algo de alguien, como hacen los políticos en Venezuela ahorita, usted agache la cabeza y vaya allá a conversar, a compartir con otros. No, la humildad significa que usted sea siempre de esa manera, sencillo, cercano al pueblo. No se han dado cuenta cómo son cercanos, corren con la gente, todos igualito. Hablan con la gente, comparten con la gente. Ahorita sí tienen tiempo. Pero deje que estén en el poder, se les olvida la humildad. Eso se llama hipocresía. Esa humildad no la es la que Dios quiere. Dios puso los ojos en la Virgen María porque era una persona humilde. Escuchen lo que viene. Oigan, paren la oreja. Desde ahora se llamarán dichosa. De nuevo. Desde ahora se llamarán. Buena. Desde ahora se llamarán dichosa. Se llamarán dichosa todas. Es que ese está mal. Búsqueme ahí la Biblia, venga para acá. Ese tiene un error, no es se, es me. Y hay una diferencia. Y sí, por eso le venga para ver, porque yo el texto a veces me lo aprendo de memoria. Hay un error ahí. Mírenlo de aquí. ¿Dónde es? Versículo. ¿Qué versículo es? 48. Versículo 1:48, escuche. Desde ahora me felicitarán. A ver, ¿qué es me? No sé. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me llamarán dichosa, me felicitarán todas las generaciones. Oiga, y yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál generación o cuáles generaciones llaman dichosa a la Virgen María hoy día? ¿Todas las generaciones del mundo entero o solamente los católicos? Y aquí hay que colocarle el ojo pelado, porque los protestantes no llaman a la Virgen María dichosa ni bienaventurada. ¿Cómo la llaman? Mujer cualquiera, madre de varios hijos. María no es virgen, María no es madre de Dios. María es una mujer como toda la mujer. Error. Desde ahora, dijo la Virgen María, eso es palabra de Dios, ¿está escrito? Desde ahora me felicitarán. Me felicitarán, me llamarán dichosa. Todas las generaciones. Todas las generaciones de los católicos, no de los protestantes. Miren, en el Evangelio de San Juan, capítulo, sin perder donde vamos, San Juan 19, 25, 27.
San Juan, búsquelo ahí, por favor, sin perder en la que vamos. San Juan 19, 25, 27 dice que Jesús estaba muriendo en la cruz. Y en el momento en que Jesús estaba muriendo en la cruz, el único que estaba ahí, ¿quién era? Ahí no dice Juan, dice el discípulo, padre, pero ese Juan. Pero ¿no les parece raro que diga el discípulo amado y no que diga Juan? ¿Por qué? Porque la Biblia nos quiere enseñar que solo los discípulos amados de Cristo llaman a María bienaventurada y se la llevan a su casa. Los discípulos que son discípulos pero que no son amados, esos no se la llevan a la casa. Juan 19, 25, 27. Vamos a ver, oigan. 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. La hermana de su madre. La hermana de su madre. María, la de Cleofas, y María de Magdala. Jesús viendo a su madre. Jesús vio a su madre. Y junto a ella al discípulo. Ve que no dice que es Juan, dice al discípulo. A quien amaba. A quien amaba. ¿Por qué la Biblia no coloca a Juan? Porque nos quiere enseñar que los discípulos amados, las generaciones, todas las generaciones de los discípulos amados, son capaces de llevársela a su casa, los demás no. Y ahí es donde nosotros los católicos nos sentimos orgullosos y felices porque tenemos a la Santísima Virgen María como madre. Y ustedes, hermanos de la Castellana, tienen una advocación, la emperatriz de América Latina. ¿Cómo se llama? La Virgen de Guadalupe. Hay otras parroquias que tienen advocaciones de algún santo, mi respeto, pero tener a la mamá de nuestro Señor Jesucristo, eso es un caché. Y les confieso algo que nunca lo he dicho, pero se los digo. El día que me dijeron padre, en la Castellana, nuestra patrona sabe cómo se llama. Yo le dije, ¿cómo? La Virgen de Guadalupe. Yo me emocioné. Porque aquí en Barinas son pocas las capillas que llevan esta advocación. Ciudad Barinas. Ciudad Barinas. La Virgen de Guadalupe. Y aquí está el lugar. Eso es un caché. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Y el día que me dijeron vamos a hacer capilla, dije, vamos pues. Y la Virgencita nos ayudó porque esto es un milagro de Dios. Esto, por ahí hay un libro escrito. Cuando pueda, léalo, cómprelo y léalo. Esto es un milagro de Dios, que hayamos hecho una capilla en tiempo récord, tantos teniendo la oportunidad y años haciendo capilla. Después les cuento la historia. Oigan, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y paren la oreja, oído al tambor, pongan el ojo pelado, escuchen. Y desde aquella hora. Y desde aquella hora. El discípulo la recibió entre sus cosas propias. El discípulo la recibió entre sus cosas propias. En español, se la llevó a su casa. Se la llevó a su hogar. Padre, es Juan era hijo de María. Mentira, porque desde esa hora se la llevó a su casa y no vivía con ella. La Biblia nos enseña, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Significa que todo aquel que ame a Cristo debe amar a su madre. Y los que amamos a Cristo y a María se llaman católicos. Los protestantes no. Y ahí están cometiendo un grave error. Volvamos, digamos. Desde ahora me llamarán feliz, bienaventurada, todas las generaciones. ¿Y por qué los protestantes no hacen caso a este texto bíblico?
¿Por qué los protestantes hablan tantas cosas mal y en contra de la Virgen María? ¿Y a qué gente que pone brava y dice, ay padre, ya habló usted de los protestantes, usted lo vio hablando de ellos, deje de estar criticándolo? No, yo le estoy explicando la palabra de Dios. Oigan. Pues el poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Ah, ¿por qué me llamará bienaventurada todas las generaciones? Porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí. ¿Cuáles cosas grandes? Pues que la Virgen María quedara embarazada. Es lo que dice Gálatas 4, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. ¿Cuáles cosas grandes? Lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Cuando ella pregunta, ¿cómo será esto? El poderoso, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué la Virgen María es bienaventurada? Porque el poderoso hizo obras grandes en ella. Por eso bienaventurada. ¿Y quién era la Virgen María? Mire, ojalá ustedes puedan ver los videos. Yo un día fui a Israel, ahorita no se puede, pero cuando se pueda, y ustedes en su casa podamos hacer una peregrinación, vamos. Conocimos la casa de la Virgen María, allá donde se le apareció el ángel. ¿Y saben cómo era la casa de la Virgen María? Sencillita. Una cuevita, una casita chiquitica. Y arribita, como no sé, como unos 30, 40 metros, estaba la carpintería de San José. Cerquitica. Y en ese lugar humilde y sencillo, Dios le envió a su ángel a presentársele a la Virgen María. Y al otro lado está Jerusalén, donde estaba el castillo. En el pueblo de Israel, las mujeres estaban esperando al Salvador, se conservaba vírgenes para que en algún momento, porque la profecía decía que una iba a quedar embarazada sin intervención de hombre, vinieran. Y no se le presentó a los castillos y no se le presentó a los lugares, sino a la Santísima Virgen María. El poderoso lo quiso así. Por eso el orgullo y la prepotencia no la quiere Dios. El que usted sea grande. Ustedes no han visto que las grandes personalidades del mundo, a eso no los quiere Dios. Es decir, que no trabajan para Dios, no le sirven a Dios. ¿Quiénes son los que le sirven a Dios? Los humildes, los sencillos. Yo le decía la vez pasada, yo se lo repito. Un día estaba por allá en la reserva de Ticoporo, trabajando. Y allá en la reserva estaban construyendo una capilla. Yo era vicario. Estaba nuevo de paquete, recién ordenado. Y por allá me mandaron. Y cuando yo llego para allá, un día veo que el padre está hablando y discutiendo con una persona del campo. El señor con las botas llenas de boste, venía del ordeño. Venía a trabajar en la iglesia y estaba molesto con el padre y estaban hablando, discutiendo. Y el padre le decía, y yo escuchando. Y el padre le decía, y el Señor le decía. Y el padre le decía, pero es que fulano de tal nos regaló un animal bueno y caro para la subasta. Y el hombre le decía, mientras que él regala un animal, nosotros los pobres le damos 2 y 3 por año. Mientras que él le regala a usted un animal para taparle la boca, padre, nosotros le limpiamos a usted la iglesia. Nosotros somos los catequistas en la iglesia. Nosotros somos los sacristanes. Mientras que él le regala un animal, ¿se entiende? Nosotros somos los albañiles aquí en la iglesia. Somos los que trabajamos. Somos los que servimos. Los músicos, los que le ayudamos a usted en la iglesia, somos nosotros. Dígame usted, le decía el Señor, ¿cuándo ha venido ese rico a misa? ¿Lo ha visto en misa? ¿Verdad que no? El padre decía, no, pero usted lo prefiera. Y eso le decía, y yo le decía, dígale más, dígale más. ¿Quiénes son los que sirven en la iglesia? ¿Quiénes son los que trabajan en la iglesia? Los poderosos, los portentados, los grandes. ¿No van a agarrar una escoba para limpiar el piso? Sí. ¿No van a agarrar una escoba para quitar las telarañas? O sí. La gente humilde, la gente sencilla. Y yo les agradezco el servicio. Dice la Biblia que esa es la gente que Dios escoge, que esa es la gente que Dios llama, y a eso nos invita. A los poderosos y los portentados, Dios los derriba, y Dios escogió a la Virgen María porque era sencilla y era humilde. No importa tu cargo, no importa tu responsabilidad, ustedes y yo debemos ser sencillos, debemos ser humildes. Oigan, oigan lo que viene. Santo es su nombre.
y su misericordia llega de generación en generación. Siga, escuche. A los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Oigan. Disperso a los de corazón. Dispersó a los de corazón altanero. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Dispersa y corre a los que tienen un corazón altanero. Por eso a misa no le gusta ir a los altaneros, a los groseros. A eso no le gusta ir a la misa. A la misa le gusta ir a la gente humilde. Cuando usted se sienta bravo y molesto y se sienta furioso porque el sacerdote habla y le predica, diga usted, soy un altanero. Pero si nosotros agachamos la cabeza, seguimos en la iglesia. Y les coloco un ejemplo, ¿no ve que cuando comenzamos éramos bastante y ahorita estamos como disminuyendo? Los altaneros, los groseros, se han apartado, se han alejado y no quieren venir a misa. Es que, ¿para qué voy a la iglesia? Es que en la iglesia esto, es que en la iglesia el cura ese, a mí ya me cae gordito. Tranquilo que ya me voy, no se preocupe. Oiga, a los altaneros Dios los dispersa, los separa, los divide. Oigan. Destronó a los potentados. Esto me encanta. Escuche. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A esos que se creían reyes inquebrantables y poderosos que nunca los iban a mover del cargo, ¿qué hizo Dios? Los destronó. A los potentados, a los orgullosos, a esos le grita a Dios su trono, su reino. A mí me disculpen la comparación, las muchachitas que son jovencitas y bonitas y hermosas. Deje que pase 20 años para que vea. Deje que le salgan arrugas. Deje que le salgan canas. No son destronadas. Pueden ser muy bellas y puede ser la ¿cómo que llama esa? La que escogen en el mundo. La Miss. Puede ser la Miss. Pero de que se destrona, se destrona. Puede ser lo mejor, pero Dios lo destrona. Puede ser presidente de la República, pero esos potentados y poderosos, Dios se encarga. No se preocupe. Que tengan poder, que tengan fama, que tengan... Se murió el que te conté, que se creía inmortal. ¿No nos vamos a morir todos? ¿Sí? Ay, usted le está diciendo a la maestra presidente. No, yo no estoy diciendo eso. Dios destrona a los poderosos. Dios le quita el lugar a los poderosos. A esos que se creen en el poder dictadores y grandes y poderosos y que nadie los quita. De esos Dios se encarga. No se preocupen. Que Dios tarda, pero no se olvida. Y de Dios nadie se escapa. Destronar a un poderoso, a un grande, a uno que mande. De eso se encarga Dios. Por eso yo no tengo problema. Mire, ustedes me ven que yo predico, evangelizo, me dicen que me meto con esto. Yo no tengo problema, yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Y dice la Biblia que Dios destrona a los que son grandes y poderosos. Por eso es que les predico con libertad. Por eso es que le digo las cosas como son. Porque Dios los quita, porque Dios los aparta. Y las cosas hay que decirlas, y las cosas hay que explicarlas, y el evangelio hay que predicarlo. Que tenga miedo, pues sí, ¿qué vamos a hacer? De algo no vamos a morir. Pero Dios destrona a esos que son poderosos. Por eso, cuando usted le den un cargo, un puesto, o lo coloquen en algún lugar, cuando usted lo coloquen en algún sitio, cuando usted llegue a algún lugar y escale alguna cima, no se crea poderoso y no se instale, porque de la noche a la mañana le van a quitar el cargo, lo van a sustituir. Y yo se los digo en confianza, mientras que yo sea joven, Y sea sacerdote joven, la gente me abraza, me quiere, una misa para allí, un bautizo para acá, y padre venga para acá, y padre, pues yo estoy aprovechando, voy para arriba, voy para abajo, voy para allí, voy para acá. Pero deje que tenga 50 años, que ya no pueda hablar bien, que ya esté viejito, tengo 34. Deje usted para que vea que ya esté sacerdote adulto, que la gente me va a decir, padre, mejor siéntese ahí quieto. Padre, quédese quieto. Ni una invitación, ni una llamada para que vaya alguno. Por eso es que voy para arriba y para abajo ahorita que puedo.
Porque Dios destrona a los poderosos. Es decir, la juventud suya no dura toda la vida. La juventud suya no es eterna. Algún día usted se envejece. Ya pasó su turno, ya pasó su momento. Dele la oportunidad a otra persona que venga. Y eso que se creen dictadores y que van a gobernar y van a estar en Venezuela toda la vida, a cada cochino le llega su sábado. Oiga. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. A los ricos los despidió sin nada y a los hambrientos los colmó de bienes. En español, usted puede ser el hombre más rico del mundo, pero dijo el Papa Francisco, yo nunca he visto un muerto con mudanza. ¿Usted han visto un muerto con mudanza? No. Lo están mudando, le están quitando las cosas, pero con mudanza y para el cementerio, ya le echamos la tarjeta y el dinero y la carro y la casa. No. Dice la Biblia que a los ricos los despide sin nada, pero a los humildes los colma de bienes. Y todas esas cosas que eran del rico, le tocó la hora a los pobres. Y ahí le llegó y ahí se la repartieron. Oigan. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y acordándose de su misericordia, vino en la ayuda de Israel su siervo. Dios siempre ayuda a su pueblo. Dios siempre ayuda a sus hijos. Y Dios nunca nos va a abandonar. Por eso termino diciéndoles, pongan la confianza en Dios. No pongan su esperanza en los hombres. Los hombres del mundo de hoy, de manera especial los políticos, ahorita que estamos en elecciones, prometen mil cosas y prometen darle a la gente y darle a la gente y darle a la gente. Allá a la iglesia llegaron a prometer que me iban a dar un airecito acondicionado y una sillita. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Déjenme tranquilo, yo no necesito eso. Si me trae un aire de esos grandotes, sí, pero un airecito chiquito no alcanza ni para mí. Prometen mil cosas con la finalidad de que usted le compren, con la finalidad de que usted sea ganado, para después humillarte, doblegarte y hacer contigo lo que quiera. Si algo le dan, recíbanlo. Pero nunca se vendan ante un rico que llegue a su casa a tocarle la puerta y a decir, deme esto, deme esto, deme esto, deme esto, y yo le voy a dar esto. O yo le doy esto a cambio de su voto. Nunca vendan su conciencia.